Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? Bienvenidos. Hoy martes, estas son las noticias. En información internacional, se estanca el nivel mundial de la vacunación infantil contra el sarampión, tétanos y difteria desde el 2023. Esto lo advierte la ONU. Además, en información nacional, Claudia Sheinbaum ha confirmado que sí habrá Tren Maya hasta Puerto Progreso aquí en Yucatán. También, lo más relevante en Yucatán, más de 500,000 de yucatecos viven el sueño americano, pero al mes son expulsados aproximadamente 60 paisanos. En información importante de la información meteorológica, bueno, pues hoy tendremos la llegada de una nueva onda tropical con alto potencial de lluvias y descargas eléctricas sobre la península de Yucatán, sobre su paso al oeste del estado de Yucatán. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Mayúsculo placer, como siempre, saludarles en esta mañana. Hoy el calendario nos marca que estamos a día martes 16 de julio y estamos transitando en el día 198, faltando 167 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un martes único y espectacular. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Atentos, que el Servicio Meteorológico Nacional nos reporta esta mañana que para hoy martes tendremos la llegada de una nueva onda tropical con alto potencial de lluvias y descargas eléctricas sobre su paso al oeste de la península de Yucatán. Según la imagen satelital que puedo observar esta mañana que me comparte el Servicio Meteorológico Nacional, se observa que desde la mañana se podrá comenzar a sentir los efectos en Quintana Roo, mientras va avanzando con destino al estado de Yucatán, donde podríamos comenzar a sentir ya los efectos de lluvias por la tarde, hoy martes. El boletín meteorológico de esta mañana, también de la Comisión Nacional del Agua, nos reporta que tras el paso de esta onda tropical tendremos en puerta otra onda tropical y esta con mayor potencial de lluvias, que estará provocando un fin de semana con reforzamiento de precipitación pluvial de lluvias prácticamente en toda la península, es decir, abarcando Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En lo que respecta a las temperaturas, bueno, pues para hoy van a continuar prevaleciendo el calor, extremo bochorno y una sensación térmica superior a los 40 grados de temperatura, según la información del boletín meteorológico de esta mañana. Vamos ahora a las noticias importantes en el terreno de la información internacional. Decenas de millones de niños están hoy en peligro ante la falta de vacunación. Esto lo advierte la ONU, señalando que la cobertura sigue por debajo de lo que existía antes de la pandemia. El porcentaje de niños vacunados contra enfermedades como el sarampión, el tétanos o la difteria desde el 2023 y vaya, finalmente hay decenas de millones de ellos sin recibir esta vacuna o esta inmunización, y esto lo advierte la ONU señalando que la cobertura sigue muy por debajo de lo que existía antes de la amenaza de la pandemia. La crisis sanitaria que afectó, usted sabe, al mundo por el tema del COVID-19 paralizó los programas de vacunación en muchas redes sanitarias nacionales, especialmente en países en desarrollo. Y aunque se han emprendido iniciativas para recuperar lo perdido, todavía no ha sido el de total éxito, según las cifras que muestra y revela la Organización Mundial de la Salud. Pero también hay datos preocupantes que da a conocer el Fondo de la ONU para la Infancia, que es conocido como la UNICEF. Pero también trascendió que los países con tasas de vacunación más bajas son por ejemplo, Corea del Norte con el 41%, Papúa Nueva Guinea con 45% y Somalia con el 52%, mientras que Venezuela está en la octava posición con una cobertura de solo el 67%. Vamos ahora al terreno de la información nacional de esta mañana. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado la ampliación de los proyectos del Tren Maya y del Tren Interoceánico para conectarlos con el Puerto de Progreso en Yucatán y Dos Bocas en Tabasco, respectivamente. La próxima titular del Poder Ejecutivo finalmente explicó que en el caso de lo que es el Tren Maya, el gobernador electo del estado de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, tiene de alguna forma ya proyectado y un proyecto denominado Renacimiento Maya, que entre otras cosas busca esta conexión entre este tren con Puerto Progreso, principalmente como una vía de comunicación, un tren de carga, aunque también como un tren de pasajeros, y ahí también hacer finalmente de Puerto Progreso un puerto de gran calado, proyectos que ya tienen
tiene, por supuesto, añeja demanda, muchos años en espera de que sean finalmente ejecutados. Agregó que, de acuerdo con el proyecto presentado por Joaquín Díaz Mena, gobernador electo en Yucatán, se plantea también la construcción de aproximadamente 50 kilómetros de vía férrea nueva que conecten a Umán con la carretera a Puerto Progreso. Según también lo expuesto en este proyecto, este plan, sería para aprovechar las oportunidades logísticas que abrirá el tren de Maya de carga, su conexión con el interoceánico, según trascendió el día de ayer. Vamos ahora a otros escenarios de la información, información local, noticia desde Yucatán. Más de 500,000 de yucatecos viven al día de hoy el sueño americano, pero al mes son expulsados aproximadamente 60 paisanos. Tan solo el año pasado, 2023, la Secretaría de Gobernación había revelado que 412 yucatecos ilegales fueron deportados de los Estados Unidos hasta Yucatán por múltiples motivos, principalmente el tema de infringir la ley de tránsito de la Unión Americana. Ahora bien, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya ha dado a conocer una estadística importante porque revela nuevas estadísticas sobre la actividad económica de cada uno de los yucatecos en los Estados Unidos, en lo que se destaca que finalmente más de 500,000 hoy viven y trabajan en ciudades de ese país, principalmente, por ejemplo, en California y también en Texas, según trascendió. También se da a conocer en este reporte que, según las autoridades finalmente norteamericanas, están dando a conocer los paisanos yucatecos son de los menos, llamemos, conflictivos, además de que es parte de nuestra cultura de ser pacíficos cada uno de los yucatecos, según se da a conocer. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Por supuesto, cerramos este bloque informativo con el decreto de este martes. Entre tú y tus metas, solo están las dudas de tu capacidad y tu pereza. Date la oportunidad hoy de intentarlo. Damas y caballeros, soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la enorme oportunidad de saludarles, informarles y como siempre, mantener abierta esta comunicación aquí en las redes sociales. Estamos a martes. Ánimo. Muy buenos días.